Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Les saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano general y director de la red de especialistas PIRS. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, trastornos de la audición. Vamos a tener a dos invitados con mucha experiencia. Acompáñenos ahora en la nota que preparó producción. El trastorno del equilibrio es un problema médico que hace que uno se sienta tambaleante o mareado. Es posible que al estar de pie, sentado o acostado, la persona sienta como si se estuviese moviendo, flotando o que todo le da vueltas. Si está caminando, puede sentir de repente como si se fuese a caer. Los síntomas más comunes del trastorno del equilibrio del oído interno son mareo o vértigo, caerse o sentir como si se va a caer, sentir como si se va a desvanecer o desmayar, confusión o desorientación. Muy buenos días. El día de hoy tenemos a dos invitados. El primero es la doctora Ana Celia Machado, otorrinolaringóloga. Ella es graduada de médico general en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. Es especialista en medicina general integral en la Universidad de Villa Clara y es especialista de primer grado en otorrinolaringología en la Universidad de Villa Clara. Y también tenemos al doctor Mario Quintero Moyano, otorrinolaringólogo. Él es graduado de doctor en medicina y cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado de otorrino en la Universidad de Buenos Aires, tiene una subespecialidad y un fellowship en nariz de la Universidad de Buenos Aires y un observership en patología de la voz y robótica en la Universidad Thomas Jefferson en Pensilvania. Qué gusto tenerlos a ustedes el día de hoy. Es un poco difícil tener dos invitados y conversar con los dos, pero yo creo que con su experiencia lo vamos a sacar adelante. Yo siempre empiezo este bloque pensando un poco cuál es el impacto de los trastornos de la audición en la ciudad. No sé si Mario nos comentas un poco. En realidad la audición tiene que ver con ruido, tiene que ver con el efecto ambiente, tiene que ver con las patologías propias de la edad. Son muchas cosas que se pueden tratar con el tema audición, ¿no? Con el tema equilibrio, con el tema patologías comunes, digamos frecuentes e infrecuentes. Digamos que es uno de los principales sentidos. Es uno de los principales sentidos, sí, por supuesto, y que está integralmente relacionado o nos relaciona con el mundo exterior. El ruido, el efecto ruido es tan impactante porque trastorna la vida personal, el hecho de la pérdida de la audición trastorna el entorno familiar y obviamente pues el ámbito laboral. Entonces realmente como la visión es un tema muy importante que a veces he dejado a un lado. Y dejado a un lado porque pues, va a sonar un poco grotesco lo que digo, ¿no? Pero la gente, si el ciudadano común dice, pues, le da una noticia de que está perdiendo la visión, es impactante. Pero si le están diciendo que está perdiendo la audición, es como que lo sobrelleva. Pero es por este mismo hecho. El hecho de que probablemente falta de difusión, el impacto que tiene, pues no se le ha dado el empuje o la valoración que corresponde, ¿no? Incluso pasa con el tema de los auxiliares o el tema de las prótesis. Digo yo, la gente está acostumbrada a usar anteojos, pero le cuesta usar audífono, ¿no? Así es. Se niega a usar audífono. Eso es un tema súper interesante que lo vamos a tocar más adelante. Sí. Permíteme conversar con Ana un poco para ir interactuando. Teniendo claro que es muy importante la audición, ¿verdad? Y que hay varias patologías que lo pueden afectar. La pregunta sería, ¿dónde es más común los trastornos de audición? En la infancia, en pacientes geriátricos, en el adulto mayor, personas adultas. Claro, realmente se ven más, las patologías auditivas se ven más ya en el adulto mayor. Ya el adulto mayor, por la pérdida normal, natural de las funciones cognitivas en el organismo, se va perdiendo, como mismo perdemos la visión, como bien decía el doctor, también se va perdiendo la audición. Lo que a veces la audición es un poco más tolerable
en las personas, y entonces como que se adaptan un poco más a vivir con ese problema, es decir, va perdiendo paulatinamente, de manera progresiva, va perdiendo la audición y la persona se va adaptando. No así cuando perdemos visión. Cuando perdemos visión es como que más impactante y entonces enseguida recurrimos a los lentes. En cambio, la audición nos cuesta más trabajo asimilar que realmente tenemos una pérdida auditiva, pero sí se ve más en personas adultas que en niños. En los niños generalmente los trastornos auditivos, los papás le llaman más la atención porque el niño no habla, es decir, muchas veces afecta de manera directa el habla. Son trastornos que vienen asociados al habla porque son trastornos que se dan desde que el niño nace generalmente, es decir, trastornos genéticos o trastornos en la formación del niño y entonces durante el periodo gestacional, que afectan directamente la audición. Y eso trae consigo también trastornos del lenguaje en el niño. ¿Qué pasa? Muchas enfermedades de la infancia, como son las otitis medias recurrentes, también pueden afectar de alguna manera la audición. La audición a temprana edad. Exactamente, a temprana edad también se afecta de esta manera la audición. Y es un problema que realmente es bien importante dentro de nuestra especialidad y que se ve con mucha frecuencia los trastornos auditivos, tanto en la infancia como en la etapa adulta. Pero siempre hay una tendencia mayor en la etapa adulta. Qué interesante. Y Mari, cuéntame un poco, cuando hablamos de audición, hablamos también un poco de anatomía del oído, ¿no? Que hay un oído externo, medio, interno. ¿Cuáles pueden ser las patologías en cada nivel del oído, o sea, que se pueden afectar? Bueno, las patologías son variadas. Efectivamente, hay un oído externo que incluye el pabellón de la oreja, lo que vemos, el conducto, y hay un oído medio que arranca o empieza ya a partir del tímpano, que es una cosa que es valorado, es una parte de la anatomía que es valorado por el médico, ¿no? Dentro de las patologías, las más comunes son las otitis. Otitis lo que indica es inflamación. Ya, inflamación externa o media. Así es. Lo muy conocido o escuchado es el tema de la otitis de pileta, decía en Argentina, la otitis de piscina, ¿no? En la época de calor, o en la época de que el niño hace más piscina, o en los vacacionales tienen dolor de oído, y generalmente es por la consecuencia de la exposición al agua y a la humedad. Guayaquil además es una ciudad muy húmeda, es una ciudad caliente, es una ciudad húmeda, donde favorece este tipo de cosas, niños y adultos, este tipo de patologías. Tiene que ver también el hurgarse, tiene que ver también el uso de cotonetes, el uso de hisopo, ¿no? Bueno, así, claro, por supuesto, es interesantísimo, porque en realidad lo que yo siempre digo y lo que alguna vez escuché, y seguramente pues puede ser que alguien que nos escuche lo haya escuchado, cuando el médico decía o el paciente preguntaba cuál es la mejor forma de limpiarse el oído, le decía con el codo, ¿no? Ya. Entonces ya ahí está la respuesta, en el sentido de que no cotonete y no hisopo. Entonces se pregunta, ¿y por qué los venden? Bueno, es que no, uno lo usa como quiere. Correcto. Pero no es el uso. El uso en realidad es para los niños pequeños limpiarle la parte externa, el pabellón auricular y la oreja. Eso te quería comentar, porque si hay una costumbre de limpiar el oído externo, ¿no? Sí. Ahí no afecta. No, afectar. Externamente no. El problema es cuando introducen. Introducir, así es. Entonces, es una analogía, ¿no? Pero yo le digo a los pacientes, ¿y usted cómo se limpia el ojo? ¿Usted se mete un cotonete dentro del ojo? No. El oído es lo mismo. Es lo mismo en ese sentido. Entonces se ducha y ya está. Dice, no, pero es que yo siempre tengo cerilla. ¿Cuándo tengo que venir a hacerme una limpieza? Ese es el famoso cerumen que dice, bueno, después se metacona. Eso depende de cada paciente. Hay como sudar o transpirar. Hay pacientes que sudan o transpiran mucho. No es una enfermedad, es una condición. Es un tema de sanidad. Es un tema propio. Tú puedes correr un kilómetro y yo un kilómetro, tú sudas muchísimo y yo no. Es un tema propio. Entonces el cerumen es más o menos así. Quiero decir, hay personas que producen mucho, hay personas que producen poco. Correcto. ¿Cuándo se limpian? En realidad, el oído se autolimpia. ¿Cuándo se limpian? Cuando le da problema. Ahora me dice, pero yo quiero venir, bueno, vengo una vez al año. Vengo una vez al año y vemos, como el dentista. Claro. ¿Tú chequeas? Claro, hay pacientes que es más frecuente. Los más frecuentes que yo he visto son cada 6 meses. Pero más allá que eso, es como más lejano todavía, ¿no? Y más pacientes de edad, imagino. ¿Te convuela más cerumen o no necesariamente? ¿Con respecto a la edad? Ajá. No,
No necesariamente. Hay niños que tienen mucho cerumen, porque también tiene que ver, es que es propio, es algo propio, ¿no? Tiene que ver con las vellosidades también. Hay niños que tienen, yo les digo a la mamá, es peludo, ¿ya? Porque tiene una cantidad de vellosidades dentro del conducto y es chico. Correcto. Y esto hace que se vaya quedando el cerumen y que lo atrape. Ahora, el cerumen acumula humedad. Eso es interesante. Entonces, claro que si usted tiene mucho cerumen y tiene un tapón de cerumen, más allá de si lo deja escuchar o no lo deja escuchar, si está expuesto a una piscina, lo que va a hacer el tapón es chupa y correcto, retiene. ¿Y qué hace? Un lugar húmedo y oscuro tiene facilidad para que se produzca una infección. Más aún si lo rasca. Permíteme el corte, sí, Mario. Sí, es un tema súper interesante. Sí. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Anímense a llamar para preguntar sobre este tema tan interesante como los trastornos de audición. Llamen al 222-1618, anteponiendo el 04 si fuera de provincia. Ana, sigamos con este tema tan interesante. Conversemos un poco de la otitis media. ¿Cuáles son las patologías y qué sucede con la otitis media? Claro, es decir, el doctor hablaba ahorita que hay tres partes en el oído, eso es importante. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Él se refería al oído externo, que es donde hablaba que estaba el cerumen, que se produce el cerumen, que hay patologías que se producen también en el oído externo, como las otitis externas. Correcto. Que en esta época en que se va a la playa, se va a la piscina, es súper frecuente, más que todo en los niños, que se produzcan las otitis externas. Pero es bien importante diferenciar estas otitis externas de las otitis medias. Las otitis medias se producen básicamente dentro de la caja timpánica, es decir, la caja timpánica es, digamos de alguna manera, una forma de cubo cerradito que está protegida por la membrana timpánica y que se comunica específicamente a través de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica la nariz y la garganta con el oído, que permite la ventilación a esa cajita cerrada. En los niños. Y que esa cajita es lo que transmite el sonido. Exactamente, esa cajita también interviene en la producción del sonido que nos permite escuchar. Es como un resonador, como que amplifica la señal del sonido. Entonces, en el niño, que es donde más frecuentes son las otitis medias, este conducto, esta trompa de Eustaquio, que vamos a llamarlo así, es un tubito, es más pequeño y más corto. Y por la posición que tiene, hace que se produzcan con mucha más facilidad las patologías en el oído medio, las otitis medias. ¿Que son más severas o menos severas que las externas, para que la gente entienda? Sí, las otitis medias sí son un poco más complicadas que las otitis externas. ¿Por qué? Porque como queda justo en el centro de este conducto que comunica, es decir, que conforma el oído en su totalidad, el oído externo, el oído medio, el oído interno, muchas veces puede traer complicaciones ya a nivel cerebral. Es decir, una otitis media complicada puede ya llevar a unas complicaciones a nivel cerebral, a la mastoide, es decir, una serie de complicaciones. Pérdida de la audición también. Pérdida de la audición, por supuesto. Hablamos un poco de perforación de tímpano, que es bien, bien común. ¿Cómo se perfora el tímpano? Uno puede ser producido por una otitis media. Esta cajita, digámoslo así de alguna manera para que nos entiendan los televidentes, se llena de secreciones. Cuando el niño tiene muchas secreciones, está muy congestionado, esta cajita se llena de secreciones y llega un momento en que la membrana timpánica, que sujeta mucha presión, está sujeta a demasiada presión y estalla, es decir, se rompe la membrana timpánica y comienzan a salir secreciones a través de la membrana timpánica. O sea, que es un mecanismo de defensa, en otras palabras, la perforación. Exactamente, es decir, para que ya descompresionar la caja timpánica, que el oído medio se descompresiona y comienzan a salir estas secreciones. Por eso muchas veces la mamá dice, doctora, el niño tiene las mismas secreciones que tiene en la nariz, está teniéndolas en el oído. Y entonces hay que explicarle por qué está pasando esto. Es importante
que recalcar algo, el doctor decía algo que es bien importante, la manipulación en el oído. Muchas veces manipulando el oído, me picó el oído, me meto la vincha, la llave del carro, cualquier cosita que tenemos a mano, de una, el lápiz, eso puede perforar el oído, eso puede perforar la membrana timpánica, y a la vez que se perfora la membrana timpánica, nosotros mismos estamos produciendo una pérdida auditiva, porque ya se está perdiendo todo el canal que conduce a la transmisión del sonido. Y es un ingreso a bacterias también al oído medio. Por supuesto, y ya es una fuente de infección, porque ya es una fuente de ingresos al oído medio, que es bien, bien delicado por todas las complicaciones que puede traer en otro, es decir, a nivel ya cerebral y otras estructuras dentro de la cabeza. Entonces, es bien importante, uno, evitar la manipulación, uno, nada más que el niño tenga gripe, el niño tenga sintomatología del oído, acudir entonces a un especialista, no automedicar al paciente, eso es bien importante, evitar la manipulación dentro del oído, porque esto puede dar al traste con estas, es decir, la perforación de la membrana, que a largo plazo sí tiene mucha repercusión, porque en dependencia del tamaño de la perforación de la membrana será la recuperación de la misma. Si es pequeñita, muchas veces puede, puede reconstruir. Reconstruir la misma membrana, es decir, con un mecanismo propio que tiene la membrana, se reconstruye. Pero otras veces ya lleva a una cirugía del oído, es decir, hay que hacer una timpanoplastia, hay que reconstruir ese tímpano mediante una cirugía, porque si no, no se mejora. De hecho, algo muy interesante, cuando ahí tengo una pregunta luego, Mario, cuando está aumentada la presión en el oído medio, ustedes hacen un tratamiento que descomprime, no específico, ponen un tubito por ahí, ¿no? Claro, eso también es, exacto, eso también se puede hacer, es decir, a veces incluso hay niños, sobre todo, que se les hace cuando el niño sufre otitis media recurrente y el niño tiene una afectación que se puede comprobar la afectación mediante exámenes como la timpanoplastia, que mide la elasticidad de la membrana timpánica. Y entonces se hacen determinados estudios específicos del oído medio para determinar que el niño sí tiene un problema de afectación de la audición, pero es por afectación a nivel del oído medio. Y entonces se puede hacer, se pueden colocar los tubos transtimpánicos que mejora la ventilación dentro de la caja timpánica. Y entonces mejora la ventilación en el oído y luego es un mecanismo, luego la misma membrana expulsa este tubito que se coloca y se reconstruye la membrana. Y descomprime. Y afecta, además, ¿no? Exactamente, descomprime la caja timpánica, el oído medio, y entonces el niño mejora mucho. Ana, permíteme hacer una pregunta súper interesante. Mario, hubo una pregunta, no quisieron hacerlo en público, ¿verdad? Pero lo hicieron en producción, ¿verdad? Pregunta, ¿es cierto que cuando hay vértigos tiene relación con problemas del oído? Ya, antes que nada, yo rapidito quisiera tomarme de algo de la doctora por la ciudadanía. En realidad, que haya un estallido del tímpano, una ruptura del tímpano o una otitis media supurativa es un desastre. En realidad no tiene que llegarse a eso. ¿Hoy en día? Sí, no debe de llegarse, porque como lo aprendí hace muchos años, el tímpano se rompe como le da la gana. Significa que estalla, así es. Y se puede romper para donde quiera. Desgana. Entonces, ese es un problema. Lo que pasa es que se lo ve y por ahí los padres... no entienden lo que está sucediendo, la dimensión del problema, pero debe de decirse que no se debe llegar a eso. Eso es un desastre, porque no siempre se recupera. Y de ahí viene un camino para ver si es que se recupera y de la forma que se recupera. Bueno, eso... No, permíteme continuar, sí, porque es un tema muy, muy interesante. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los signos y síntomas de un problema de oído? ¿Cómo le identificarías y en qué momento debe ir al doctor? La generalidad es dolor. ¿Dolor intenso? Y es una emergencia en otorrino. Porque un dolor de oído es una emergencia en otorrino. No por el riesgo de muerte, no por la pérdida del órgano, es por la intensidad del dolor. Está comparado con uno de los dolores más fuertes en medicina. Ahora, no sé por qué generalmente es de noche en los niños. No me digas por qué. Porque en realidad eso es algo que yo siempre hasta me he preguntado. Pero las madres que están escuchando sabrán que un dolor de oído es una urgencia. El niño no sabe cómo estar, grita, llora, es una desesperación brutal. Se siente, se cuenta. Entonces el dolor es... Ahora, hay pocos, ¿no?, que es un margen
estrecho de niños que tienen mucha tolerancia al dolor en general, pero no es lo que sucede normalmente. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que ir? Pronto, rápido. ¿Al dolor? Ir. Y no solo dolor, ¿no? Pero el dolor es como lo primero, como lo que más llama la atención, como lo que más... Porque a veces pasa que el niño dice, mamá, tengo el oído tapado, pero después se le destapa y no pasa nada. A lo mejor está empezando una otitis media. No digo bien. Está empezando probablemente una otitis media. Lo que pasa es que se lo deja estar. Entonces, al día siguiente, como ya no se quejó, ya no. Pero si pensamos en dolor, es como el dolor, para hacerlo como más práctico, como más... Entonces, no esperar tantos días, no estar... Está bien, no puede hoy, pero mañana. No puede hoy, trate de que sea lo más pronto. No espere una semana. Hay una mala costumbre, y la tengo que decir, que es el tema de que se valoran muchas cosas por dolor. O sea, quiero decir, si duele o no duele. Si duele menos es porque estoy mejor. No es así. No siempre es así. Porque tú sabes que si tienes una apendicitis que duele y deja de doler, lo más probable es que te hayas perforado. De hecho, conversando un poco como lo de Ana, es cuando se perfora, hay menos dolor, así se descomprimió. Y no quiere decir que esté mejor. Y no quiere decir que esté mejor, está peor. Claro. ¿No? Entonces, ese es más o menos. Ahora, con el tema de lo que me dices de vértigo, bueno, valga la redundancia, generalmente se generaliza. ¿Qué significa el tema vértigo? Mareo y vértigo, así es. Es como todo lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, cuando te lo cuenta, te dice, doctor, estoy mareado. En realidad, para no ser tan cansón y tan así como que pragmático, el mareo es la sensación esa como de desvanecimiento, esa sensación que puede estar acompañada de algunas otras cosas. Esa sensación de sentirte mal, de sentirte que vas a perder el conocimiento en general. Vértigo se dice específicamente cuando hay cambios en el entorno, cambios posicionales, cambios de que se te mueven las cosas. Por ejemplo, uno le pregunta al paciente, ¿se le movieron las cosas? Sí, doctor, se me mueve todo el cuarto, se me mueve todo. Eso es vértigo, ¿no? Correcto. Pero bueno, no importa. Para el tema, es para nosotros importante el hacer el screening. Pero el paciente dice, me siento mal, me dio vómito, no me dio vómito, viene acompañado de otras cosas, se le pregunta en qué momento le pasó, qué estaba haciendo, le ha pasado otra vez, habrán escuchado las famosas laberintitis, ¿verdad? Las causas y los orígenes son variados, son múltiples. Pueden ser del oído o no. Por irrigación también podría ser una mala circulación. Son muchas cosas, se abre un abanico de posibilidades. Lo que pasa es que generalmente van al otorrino, o sea, usualmente van al otorrino. Entonces, el otorrino tiene que hacer el discernimiento, tiene que lo primero descartar que no sea de su especialidad. Y de ahí direccionarlo para donde las posibilidades cardiológicas, neurológicas, oftalmológicas, inclusive traumatológicas. Por ahí se me escapa alguna, por el tema de la columna cervical. Entonces, claro, no siempre un paciente mareado, digamos lo mismo, o vertiginoso, tiene que ver con otorrino, pero usualmente vienen acá. Entonces, cuando vienen acá, así es. Lo primero, a ver, lo que no se me perdona a mí es que haga mal lo mío, que es lo que yo siempre digo. Por ahí se me perdona que no sepa de corazón, pero de otorrino tengo que saber. Entonces, no se me puede escapar que sea de mi especialidad. Y viene acá y lo tengo que definir rápido. Y una vez que lo defina, tengo que saber direccionarlo, ¿no? O al mismo tiempo decirle, ve al cardiólogo porque usted tuvo un desvanecimiento, primero tuvo un mareo y probablemente va por allá también el asunto. Pero no lo dejo suelto, no lo abandono, como les digo yo. Porque también hay una cosa importantísima. La sensación que tienen estos pacientes de estar... les causa ansiedad terrible, empiezan a dejar de dormir, lo peor es no saber qué es lo que tienes. Y sí, créeme que les empieza a ganar el tema de la ansiedad, y es una cosa de locos. Claro, espero que no les pase a nadie de los que está aquí, nunca, no, pero de lo que yo he visto y lo que me han contado, hay ocasiones que tienen que agarrarse a las paredes. Claro. O sea, es una cosa incapacitante. Puede ser desde una cosa leve hasta algo incapacitante. Qué ¿no? Súper interesante. Sí. Permítame conversar un poco con Ana. Ana, hay un término que es bien común en relación al oído, que es el tema tinnitus. Más lo utilizan los médicos, claro, pero más las personas lo dicen, siento un oído como que me pita todo el día. ¿Eso es grave o no es grave? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué tan común es? Claro, realmente es el ruido en el oído. Es decir, las personas, doctor, tengo un ruido en el oído, no sé si es en este oído, no sé si es en el otro oído. Puede ser bilateral. Claro, a veces no saben identificar realmente dónde está el ruido. Para nosotros, tinnitus, acúfeno también le podemos llamar. Y muchas veces está en relación con afectaciones del oído. Pero hay otras patologías, pasa como el mareo y el vértigo, como explicaba el doctor, que está generado el ruido por otras enfermedades.
Entonces es importante determinar si hay una afección en el oído que está produciendo esta patología en el paciente. ¿Qué es importante? Es una afectación que una vez que se determina, que una vez que se llega al diagnóstico de que sí que hay una afectación en el oído, muchas veces en el oído interno, que es donde radica... El problema es en el oído interno. Puede ocurrir en el oído interno, es decir, el tinnitus puede aparecer por afectación directa en el oído interno y entonces es muy difícil de tratar. ¿Y en qué patología se lo ve? Por ejemplo, la enfermedad de Meniere es una enfermedad que cursa con tinnitus, con vértigo y pérdida auditiva. Y uno de los diagnósticos, es decir, una de las cosas que nos lleva a pensar es que el paciente tenga estos tres síntomas y la forma en que se manifiestan estos síntomas. A veces un trauma acústico, un daño en el oído, ahora que está muy de moda el uso de los audífonos, que vemos a los muchachos usando audífonos. Permíteme tocar después ese tema. Y entonces a altos volúmenes esto causa un trauma acústico, causa un daño en el oído, que en el momento no lo está percibiendo porque está disfrutando del momento, de la música, le gustan los audífonos, pero eso lleva también a que el paciente pueda tener un tinnitus a largo plazo. Y entonces, como le decía, en respecto al tinnitus hay muchas teorías de tratamiento, hay muchas causas, pero un tratamiento que cure definitivamente el tinnitus en estos momentos no lo hay, no existe. Es decir, que el doctor me dice. Ya lo vamos a comentar. Permíteme irme un corte este y regresamos. Adelante. Espérenos porque ya regresamos. Anímense a llamar al 222-1618 anteponiendo el 04. Es un tema muy interesante y les aseguro que pueden responderle a ustedes todas sus inquietudes. Mario, volvemos un poco. Toquemos un poco, me pareció muy interesante lo que decía Ana en relación al tema del trauma acústico, porque está como que muy de moda los parlantes, las discotecas, el tráfico en la ciudad. La pregunta sería, ¿qué tanto afecta todo este ruido, como tú dices desde el inicio, al oído? ¿Cuáles son las afectaciones? Bueno, el trauma acústico es un tema muy importante que lo tenemos diario, ¿no? Con el tema de los audífonos hay que hacer la aclaración. El uso de audífono daña definitivamente la audición. Independientemente de la intensidad de los decibeles. Independientemente de la intensidad. Hay un estudio que hicimos, porque digo que hicimos hace ya algunos años, bastantes años, en donde efectivamente no tiene que ver solamente con la intensidad, tiene que ver con el tiempo de exposición inclusive. La continuidad. La continuidad, la frecuencia, así es. Entonces, no es que no daña, siempre daña. Todos habremos tenido en algún momento la sensación de salir con el oído tapado después de una fiesta, reunión o discoteca, ¿verdad? De hecho, señor, eso es trauma acústico. Eso es trauma acústico. Sales con el trauma acústico. Lo que pasa es que duermes, te levantas, ya así es. Al día siguiente ya como que no lo notas. Ahora, todos tenemos una pérdida de audición que empieza relativamente joven. Lo que pasa es que no lo notamos. ¿Cuál es la joven a qué edad te refieres? 20 años. Es demasiado joven, entonces no me hubiera imaginado. No es que tienes una pérdida, es el proceso normal de envejecimiento. Es el proceso natural de envejecimiento. Uy, permíteme una pregunta ahí. Cuando hablas de pérdida de audición, ¿son los dos oídos simultáneamente? ¿Uno más que otro? Disminución de la audición. Sí, cuando hablo de envejecimiento o hablo de la disminución de la audición por el transcurso del tiempo, como le digo a mis pacientes, se envejece parejo, ¿verdad? O sea, no puede haber un oído diferente al otro. Correcto. ¿Sí? A menos que haya estado expuesto más uno que el otro. Si es que haya tenido, sí, o una explosión, por ejemplo, cercana o una infección. O tiene otra cosa, o tiene una enfermedad en ese oído. En el oído, que ese es un indicativo, ¿no?
Si este oído tiene, por decir un porcentaje, que no es porcentaje, pero se lo dice, 50% menos y este tiene 100, entonces yo no voy a pensar que se está envejeciendo el oído izquierdo. Correcto. Tengo que pensar que tiene una enfermedad en el oído izquierdo y voy detrás de eso. Eso se llama una hipoacusia asimétrica. Significa hasta que un oído es diferente al otro y no tiene por qué serlo. No hay motivo. Entonces, seguimos con el trauma, ¿no? Entonces, el trauma acústico tiene que ver con la intensidad del ruido, tiene que ver con la frecuencia del ruido, tiene que ver con los audífonos. Cuando me preguntan los pacientes, lo que pasa es que es un poco complicado, porque van con los padres, son jóvenes, tienen 20 años, y me dicen, todo el día con los audífonos, se pone todo el tiempo los audífonos, dígale, doctor, que le hace mal, ¿verdad que le hace mal? Sí, le hace mal. Cuando tenga 40 años, probablemente va a tener una diferencia de audición con sus contemporáneos de 40. Entonces, ¿qué le recomiendo? Bueno, es difícil decirle no use audífono. Entonces le digo, en la medida de lo posible, si quiere, pero no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo. Hay muchos chicos ahora, bueno, ahora y antes, que están con los audífonos con el tema de los juegos de video. Uh-huh. Entonces hay incluso chicos que he escuchado que trabajan con eso, o sea, que hacen muchas cosas. Entonces es complicado, pero en la medida de lo posible que se manejen con ruido al aire libre, o sea, con música al aire libre, con parlantes, los parlantes. Pero no, yo sé que no. Pero se lo dice. Como la realidad es que los jóvenes no van a seguir las indicaciones de los médicos, ¿verdad? Sí. ¿Tú cuál dirías sería la máxima exposición a audífonos que debería tener un joven? Es difícil, es difícil decirlo. El estudio no lo... No, porque además va a depender de la sensibilidad o susceptibilidad de cada uno. Entonces fíjate que pasa en todo en medicina, ¿no? Porque va a depender de eso. Todo relativo. Yo te voy a contar algo y les voy a contar algo muy interesante, porque yo fui curioso, o he sido curioso, ¿no? Entonces, yo iba alguna vez en el subterráneo de Buenos Aires y me daba cuenta que cuando giraba, en determinados momentos sonaba el riel, sonaba el... Y había gente que se tapaba los oídos y gente que no se tapaba los oídos. Entonces, para mí fue una cosa curiosa y cada vez que iba en el subterráneo, o iba así en el subterráneo, veía a la gente, yo estaba en la residencia de Otorrino, yo veía que algunos hacían así y otros no hacían así. Otros seguían leyendo y no pasaba nada. Quizás uno ya no escuchaba. Bueno, me fui al hospital al día siguiente y fui con alguien que hacía otología, Bercellini, y le dije, ¿sabes qué pasó esto? Y él me dijo algo interesante, que es lo que te estoy diciendo con el tema de la susceptibilidad. Me dijo, lo que está indicando, eso se llama algiacusia, o sea, molestia a los ruidos, que te puede molestar un pito, te puede... Lo que está indicando, si el paciente no tiene nada, si es un paciente sano, tú lo verás... está indicando que es lábil, así es, que es lábil, que tiene, el oído te está diciendo que tiene mucho chance a dañarse, te está diciendo cuídame, protégeme, porque me voy a dañar, así es, y eso depende de cada uno, increíble, eso es la susceptibilidad. Pasa con otras cosas, no quiero mencionar cosas que por ahí no son, el fumar, que es un vicio, ¿no? Entonces uno dice y se pone a pensar, ahí juegan muchos factores, es malo siempre. Definitivamente. ¿Y por qué a tal persona tantos años? Yo conocí a alguien que tenía 95 años y fumaba pipa y tenía, qué sé yo, 80 años fumando pipa y no le pasó nada. Correcto. Entonces juegan ahí todas este tipo de cosas que todavía desconocemos. Entonces, correcto, no nos podemos arriesgar a decir dos veces por semana, tres veces por semana. Es complicado. Todos los días una hora no se puede decir. No se puede, correcto, decir. Porque al que le pasa, como digo yo. Cuando uno dice estadísticas y dice, del 1 al 3% pierde el oído. Claro, tiene 97% que no, pero cuando le pasa a esa persona, para él es el 100, pues. A él no le importa que el 97 no suceda. Entonces la recomendación sería... Lo menos posible. Mientras menos exposición, así mejor. Así es, lo menos posible, porque no sabemos cómo va a manarse. Permíteme conversar un poco con Ana, razón al tema. Es bien interesante lo del trauma acústico. Entonces se viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos para saber si X tipo de ruidos, ya sea por audífonos, por discotecas, por explosiones, por lo que sea, nos ha afectado a nosotros? Y la pregunta es, ¿cuándo uno debe hacerse un examen? ¿Qué tipo de examen debe hacerse? ¿Y qué es lo que nos indicaría este examen? Ya, realmente el examen básico que se hace para esto es la audiometría tonal. ¿Qué es la audiometría, para que entiendan? Ya, la audiometría es un examen que se realiza donde se marcan los decibeles en los tonos agudos y en los tonos graves. Esas son las intensidades, mientras más decibeles, más intensidad. Exactamente, se va desde los 125 hasta los 8000 decibeles. Y en intensidad, es decir, de los tonos graves a los tonos agudos. Y ahí entonces nos damos cuenta nosotros como especialistas, dónde se genera, porque generalmente se hace una muesca o un escotoma, que es como se le llama, a nivel de los 4000 de frecuencia. Se hace cuando hay un trauma acústico agudo,
Generalmente el trauma acústico se puede ver en un oído. Sí, el paciente se expuso a un ruido, a una explosión determinada. A veces las camaretas, por ejemplo, en fin de año, suena una camareta, suena, y ese trauma así agudo, entonces eso se manifiesta. Por supuesto, sale con acúfenos, cuando hablamos. Exacto, con el síntoma fundamental es la pérdida auditiva. El paciente dice, de pronto me quedé sin escuchar, de pronto apareció un ruido intenso en mi oído, y por eso viene a consulta el paciente. Entonces, la indicación inmediata es una audiometría, es la única forma de nosotros tener para diagnosticar un diagnóstico realmente de trauma acústico. También el trauma puede ser crónico. Claro, cómo no. Sí, te agradezco mucho. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Rodrigo. Gusto, Rodrigo. Y tengo una pregunta, felicitaciones por el programa, ¿sí? Ya, la pregunta es si es verdad que las muelas del juicio, con el paso de los años, llegan a apretar un nervio que pasa por la mandíbula y llega hasta el oído, y cuando le aprieta produce dolor y molestias, por lo cual es necesario extraer las muelas del juicio. Muchas gracias, ¿no? ¿A quién le gustaría responder? Mario. Gracias. A ver, el asunto es así, espero... Quiero ser claro, ¿no? Porque es interesante esa pregunta. Una muy buena pregunta. Sí. Es una muy buena pregunta porque eso se llama dolor referido. Así es. O sea, significa, y estamos obligados a saberlo y a reconocerlo, eso significa que duele el oído, pero no es el oído. Entonces, cuando va el paciente y me dice, doctor, tengo dolor de oído, entonces yo lo veo y le digo, no es el oído. ¿Cómo me dice si a mí me duele el oído? Es que yo no le estoy diciendo que no le duele. Le duele, claro. Pero el enfermo no es el oído. Déjeme buscarle qué es la parte que está enferma. Entonces ahí empieza la búsqueda. Claro. Porque duele el oído y en el oído. Claro, duele acá, no, pero se refiere oído. Al Así oído. Así es. Entonces hay que buscar garganta, laringe, diente o muela, articulación de la mandíbula, contractura muscular. Cualquier amigdalitis, inclusive trigémino. Sí. Las posibilidades están y son, ¿no? Entonces, ese es un dolor referido. Es un dolor donde duele el oído, pero no es el oído. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, cuando él dice, recomiendan sacar las muelas, es que están resolviendo el tema de los dientes y al resolverlo, ajá, deja de ver el dolor referido al oído, que no es lo mismo. Pero tiene que estar seguro, pues, ¿no? El otorrino, porque si no le van a sacar el diente y va a seguir con el dolor de oído. Claro. O sea, el otorrino, claro, tiene que estar seguro que no es de otorrino. Eso es lo primerito. No es mío, ¿no? Correcto. No es mío. Y de ahí uno lo direcciona y le dice, yo creo, va, hasta le toco los dientes yo. O sea, se los golpeo. Correcto. También y veo, ¿no? Por ahí, porque esa es parte de nuestra valoración, o formación integral, así como tú lo dices. O sea, no puedo solamente, no, tengo que tener una formación integral, porque primero fui médico. Y de ahí, sí, para adelante, no soy dentista, ¿no? Correcto. Pero no voy a sacarle la muela, ¿no? Correcto. Pero de ahí para allá. Entonces de ahí yo le digo, sí, vaya para acá y vaya para acá. Por ahí va el asunto. Ajá. Ah, excelente, qué bien. Y terminando un poco acá con el tema del diagnóstico, permíteme, Mario. Sí, adelante. Entonces podemos ir diferenciando que hay dos tipos de traumas. El trauma agudo, de la explosión, las camaretas y todo. Pues tenéis un trauma crónico, como decía Mario, esa exposición continua. Claro. Y eso lo determina también la audiometría, o sea, sí. ¿se diferencia? Sí, por supuesto. Incluso a veces los trabajadores que trabajan en grandes fábricas, donde están expuestos a ruidos durante muchos años, estos pacientes pueden tener un trauma acústico crónico. Eso está de moda, la seguridad ocupacional. Sí, sí, es muy, muy, muy frecuente los pacientes con traumas agudos y traumas crónicos que afectan la audición, y es decir, una vez que la audición está afectada, que se afecta específicamente la vía neurosensorial, es decir, que se afecta el nervio auditivo, es irreparable. Desgraciadamente, ya ese paciente es propenso a utilizar entonces un autoamplífono, es decir, un aditivo para el oído, porque realmente ya no hay forma de recuperar el nervio auditivo. Excelente. Y son traumas para toda la vida, es decir, son afectaciones del oído que quedan para toda la vida. Así es, permíteme una pregunta. Claro. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Desde Cuenca, mi nombre es Rolando Pesantes. Un gusto, Rolando, qué gusto que nos llames de Cuenca. ¿Qué le podemos ayudar? Un saludo al doctor Mario, excelente, excelente esta presentación, excelente, del doctor y de la doctora. Y solamente por hacerle una pregunta así rápido,
tengo una hermana que ya está padeciendo del síndrome de Meniere, ya lleva mucho tiempo con este síndrome y prácticamente está, cada vez está empeorando el cuadro, ahora ya tiene caídas muy, muy contundentes, está empezando a quedarse ya un poco inconsciente. Quisiera saber si hay algún tratamiento, si hay alguna forma de cura, porque aquí en Cuenca no ha logrado resultados positivos. Mario, dime. Permíteme ir al corte y al regreso la contestamos, ¿te parece? Okay, sí, está bien. Acompáñanos, ya regresamos. Gracias por confiar en nosotros. Recuerden que si tienen una pregunta pueden llamar al 222-1618, anteponiendo el 04. Mario, respondamos a esa pregunta que es súper interesante y además ese síndrome es muy común en el medio. Antes que nada, saludos a la ciudad de Cuenca, saludos al televidente y gracias por su sintonía. Por su sintonía. Así es. Bueno, el síndrome de Meniere sí se escucha mucho y realmente es frecuente. Frecuente cuando se diagnostica. Mario, permítame algo más. ¿Qué compone un síndrome de Meniere? Porque un síndrome son varias cosas que lo componen. Un síndrome es una triada, en este caso. Significa que hay tres signos o síntomas. En Meniere son zumbido, disminución de la audición y mareo o vértigo. Básicamente eso. Conversamos de vértigo en un momento. Sí, sí, sí. Y apegándonos un poco a la pregunta, el tema es el diagnóstico. Empezamos por ahí. Porque el paciente muchas veces viene de otra parte, no está diagnosticado, está tomando inclusive medicación, que era lo que hablábamos en el corte, largo tiempo de medicación sin diagnóstico. Entonces la evolución no va a ser la misma. El manejo, pues obviamente si no hay diagnóstico, el manejo es incorrecto. Y pues es mucho más difícil, creyendo que estamos haciendo las cosas o que estamos, no encontramos resultados. El Meniere como manejo no es un manejo fácil. Es un manejo medicamentoso y es un manejo de conducta general, de indicaciones médicas. Tiene que ver de lo que se sabe. Se ha investigado en el pasado, pero me atrevería a decir que los avances con respecto al manejo se mantienen de alguna manera constantes. Lo que le puedo decir prácticamente al señor que amablemente nos hizo la consulta es el tema de que tienen que haberle dicho que disminuya la sal de la comida, por ejemplo, que es una cosa práctica e importante. ¿Eso por? Porque muchas de las enfermedades estas del oído interno tienen que ver con la acumulación o la retención o la hinchazón del oído, entre comillas. Claro, porque la sal retiene agua. Sabemos que retiene agua. Entonces lo que hace es, se le dice baje la sal o elimine la sal de su comida. Porque las crisis, porque el Meniere es por crisis además. Va a tener épocas en las cuales va a estar bien, en las cuales no va a estar bien. Cómo se va a progresar con el Meniere, con la enfermedad, va a depender de cada uno. No hay una cosa específica que diga, en 10 años ella va a estar mucho peor que lo que ha estado ahora. No, pero tiene que tener cuidados y medidas. Cuando esté en crisis, tiene que tomar la medicación o tiene que reforzarse la medicación. ¿Cuál es el tipo de medicación en Meniere, por lo general? Usualmente son sedantes laberínticos y derivados de la histamina. Sedantes. Sí, bueno, es un término general que lo que dice es mantener quieto el oído interno de alguna manera, ¿verdad? Cuando es claramente el tema del oído interno, ¿sí? Cuando se sabe que es un problema del oído interno, porque es que todo esto es muy amplio, ¿no? Porque pueden haber causas de vértigo que no sean del oído y que son generales, incluso metabólicas como hipoglicemia. Anemia y otras cosas más, que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Pero hay que informar a la ciudadanía. Pero cuando es el oído, usualmente ese es el manejo. Con medicamentos que mantengan quieto el oído interno y provocar no hincharlo de alguna manera, si vale el término hincharlo, ¿sí? Con el tema de la alimentación, el tema de la sal. Y cuando está en crisis, evitar hacer ciertos movimientos que le pueden desencadenar el vértigo. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos estimulamos. Y si nos estimulamos, quiero decir,
Si yo sé que esto me marea, no lo hago. Correcto. En mi consulta yo les digo, venga que lo voy a marear. Y me dice, no, doctor. Le digo, quédese quieto que lo voy a mover. Y le provoco el vértigo. Porque se pone muy rápido. Pero yo le provoco el vértigo para saber por dónde voy. Pero a partir de ese momento le digo, usted no se va a parar como todos los días. Se va a sentar despacito. Va a mirar que todo esté en orden y después se incorpora. No gire la cabeza bruscamente para atrás. Si lo llaman, gire el cuerpo. No se agache, no levante la cabeza. Todo eso es práctico. Son cosas que a la ciudadanía le queda. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo estimulo y provoco vértigo, no para. Se hace una cadena porque lo tengo estimulado. La idea es de que con la medicación y evitar esos tipos de movimientos. Yo les digo, vaya como un robot. Lastimosamente es así. Vaya como un robot, así como que rectito. Hasta como que se equilibre su cuerpo. Se compense. Hasta que compense, bueno, un oído. Sí. Mario, permíteme hacer una pregunta, Ana, estamos por terminar el programa y créeme que es un día súper interesante. Muy interesante. Ana, creo que se nos está escapando el tema de las alergias. Las alergias pueden afectar el oído y pueden disminuir la audición de alguna manera, porque cuando se inflaman todo el sistema. A ver, directamente la alergia que afecta el oído así, de esa manera, creo que no, ¿ya? ¿De qué manera sí podría afectar la alergia al oído? La alergia es un proceso que muchas veces, por ejemplo, a nivel nasal, a nivel, si nosotros hablamos de rinitis alérgica, cuando hay una afectación a nivel de la nariz, básicamente por procesos alérgicos, y esto hace que aparezca una congestión a nivel nasal. Congestionándose la nariz, entonces, como explicábamos ahorita, esto que tiene mucho que ver con la otitis media, si se congestiona entonces, si se afecta la trompa de Eustaquio, se congestiona el oído medio y de esta manera entonces sí afectaría la audición, porque congestionando el oído medio, repletando el oído medio, entonces sí se afecta la audición. Sí, de esta manera sí podemos decir que las alergias de alguna manera afectan entonces la audición, sobre todo la audición, la conductiva, es decir, la conducción del sonido. Y entonces sí se vería afectado, que muchas veces muchos pacientes tienen que usar los tubos transtimpánicos, esto de que hablábamos anteriormente, por esto mismo, porque el oído medio está congestionado, está repleto, hay un obstáculo dentro del oído medio que no permite la buena conducción del sonido y ahí entonces aparece la hipoacusia conductiva. Claro, estoy desesperado que se me va el tiempo y tengo algunas preguntas en la cabeza, pero rápidamente, Ana, vamos a una pregunta práctica y hablando un poco de congestión. ¿Qué hacer cuando uno va en el avión y empieza con el dolor de los oídos? Eso es bien interesante. ¿Cómo soluciona para que la gente lo entienda? Porque uno se desespera en el avión. Que baje el avión en la respuesta. Ya quiero bajarme ya. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer rápidamente? Que el oído mantiene una presión, es decir, el oído mantiene una presión, porque como les había explicado, es una cajita cerrada y esa cajita cerrada tiene una presión que se mantiene a través de la trompa de Eustaquio. Al aumentar la altura, si vamos en el avión o vamos a la sierra, no hay que montarse en un avión. Simplemente vamos a la sierra y a medida que vamos subiendo, los oídos se empiezan a sonar, se empiezan a tapar. Chicle, masticar, soplarse los oídos. ¿Cuál es el objetivo? Es eso exactamente, el objetivo de masticar, el objetivo de tragar, que siempre le decimos, mastique chicle, chúpese un caramelito, es porque a la hora de tragar, la trompa de Eustaquio abre y cierra, y eso ayuda a compensar la presión dentro del oído medio. Entonces sí es bien importante, sobre todo y pacientes que muchas veces ya tienen un diagnóstico de una enfermedad del oído medio, entonces es bien importante que durante el ascenso o descenso del avión o cuando suben o bajan a la sierra, que ya empiezan a subir las montañas, entonces es bien importante estar tomando un buchito de agua, tomar sorbo a sorbo, masticar chicle, chupar caramelo y prepararse para que no se vea tan afectado el oído. Son medidas prácticas que ayudan muchísimo para que el oído no se le tapen, no se le congestione el oído, correcto, porque después pueden pasar hasta una semana, es decir, incluso a veces en el avión, exacto, a veces el avión hace un descenso brusco y el dolor es intenso en el oído, es una molestia que queda. Uno pasa, sale, llegó a la casa y todavía siente el oído congestionado, siente la molestia en el oído. Así. Y es precisamente por eso.
porque el oído no logró equilibrar la presión del medio externo con la que tiene dentro y entonces aparece esa molestia en el oído. Súper interesante, Ana. Qué pena que ya se está acabando el programa y no me queda más que agradecerles. De hecho, he aprendido mucho el día de hoy, la verdad que sí. Me gustaría un poco dónde los podemos ubicar a ustedes, ¿verdad? Bueno, yo estoy en la clínica Kennedy La Alborada, del grupo hospitalario Kennedy. Torre Norte, tercer piso, consultorio 314. El teléfono es 227-1852. Te agradezco, Mario. Muy amable. Ana. Bueno, yo trabajo para el Hospital del IES, Efraín Jurado, en el horario de la tarde. También trabajo en el Centro Médico Medilín, que queda también en La Alborada. Ahí me pueden localizar en el horario de la mañana. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Les agradezco a ustedes la confianza, sus llamadas. Y será para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Cuídense.